technology. Hola, buenas noches a todos los asistentes y bienvenidos a esta presentación de la 29ª Media Maratón Costa de la Luz, Chipiona Rota. Esta noche estamos aquí para presentar la Media Maratón entre Chipiona y Rota, que tendrá lugar el próximo día 6 de abril con salida en Chipiona y llegada a Rota. El presentador de este año nació en Mondariz, provincia de Pontevedra, hace ya casi medio siglo y es roteño desde hace 20 años. Siempre ha estado ligado al deporte, sobre todo al deporte de base, fomentándolo tanto desde las AMPA como desde la Federación Local de Madres y Padres de Alumnos, de las que formó parte durante varios años. Colaboró en el proyecto EFIMEVA desde su fundación como monitor de fútbol base, además de ser presidente de la sección de atletismo de la Peñadosa durante 4 años. Muchos de ustedes ya sabrán de quién estoy hablando, pero para quien no lo sepa, esta noche tenemos el gusto de contar con la presencia de José Luis Sotelino López, que nos va a hacer la presentación. José Luis. Hola, buenas noches. Aunque la mayoría de los que estáis aquí ya me conocéis, me voy a presentar. Mi nombre es José Luis Sotelino López. Soy miembro de la Peña Dosa de Atletismo y soy el que más veces ha corrido la media maratón Rota Chipiona. Ah, no, perdón. Ese honor le corresponde a Francisco Rodríguez Guisado de Chipiona. Bueno, de Chipiona no, pero de Rota sí. Ah, tampoco. El que me gane es un tal Manuel Sánchez Mendoza. Bueno, pero sí es cierto que cuando gané la prueba lo hice con el mejor tiempo. Ah, tampoco. Parece ser que fue un atleta marroquí, allá por el año 94, un tal Abdelkader El Mouafiz, con una marca de 1 hora, 3 minutos y 42 segundos. Bueno, ni le he ganado, ni tengo el récord, ni tengo nada. La verdad es que soy un atleta popular más. Pero todavía, como la mayoría, en busca de su mejor marca personal. Y sí, he participado varias veces en la media maratón Rota Chipiona. Algunas cortando calles y caminos. Gracias, Lovero, por asignarme buenos cruces. Me mandaste a la ballena. Bueno, la verdad es que cuando me propusieron presentar esta edición de la media maratón Costa de la Luz, dudé. Y dudé básicamente por 2 motivos. Uno, porque no tenía nada claro que en estas fechas pudiera estar aquí presente. Y la segunda, pues porque soy de la Marina, de allá, muy lejos, a más de 1000 kilómetros de aquí, en la que dicen que es la tierra de los 1000 ríos, pero después del invierno que pasaron son unos cuantos más, porque este evento deportivo, el que voy a presentar, es de mucho nivel. Y como tal, como es de mucho nivel, no tengo yo cierto que sea capaz de transmitir el espíritu y la trascendencia de esta prueba. Su responsabilidad, el espíritu de la prueba, su trascendencia significan mucho, tanto para los roteños como para los chipioneros. Esta carrera va muchísimo más allá de correr la distancia que separa Rota de Chipiona. Y ya se han corrido 28 ediciones. ¿Qué decir con originalidad de la Maratón Costa de la Luz cuando ya se han celebrado, ya se han presentado 28 ediciones pasadas? Y vamos a ir por la 29ª edición. Y aquí os voy a dar yo unos datos informativos. Resulta que es la prueba más antigua de la provincia de Cádiz. Aquí no nos gana nadie. Y de Andalucía estamos con los mejores. Estamos ahí con Córdoba y Ayamonte, y solamente nos superan las de Granada, Morón Araal y la más longeva de todas, la de Sevilla Los Palacios. Y esto no es un dato menor, como diría un reconocido político. 28 ediciones anteriores celebradas representan demasiado. Por eso, mi respeto y admiración hacia esta prueba y hacia aquellos que la han hecho posible. Prueba que con mayor o menos fortuna, con más o menos ayuda por parte de las administraciones,
con mayor o menor esfuerzo, se viene celebrando interrumpidamente desde el año 1986. Y por eso, con esa admiración y respeto, he querido orientar la presentación con un reconocimiento a todas y todas las que han participado desde los tiempos antiguos, incluidos aquellos que la empezaron y no lograron terminarla. Es un pequeño pero merecido homenaje hacia ellos y ellas. Os iré recordando algunos datos y anécdotas que han ido conformando con el paso del tiempo nuestra media maratón Costa de la Luz. Bueno, según los datos de que disponemos, los tres mejores tiempos de los ganadores absolutos los tienen, en primer lugar, como comenté, Abdelkader El Mouazif, con 1:03:42 en el año 94. Segundo, Juan Carlos Pérez Ortega, con 1:05:02 en el año 92. Y tercero, Rafael Morales Rodríguez, con 1:06:34 en el año 90, que ya llovió, dándose la circunstancia de que entró al revés en la meta. Y no es que entrara de espaldas, sino que entró en sentido contrario. La gente en meta estaba en la calle Charco, esperando verlo aparecer por San Roque, y resulta que apareció por el otro lado. Se tuvo que cambiar a toda prisa el sentido de la meta. Y menos mal que el que se equivocó en el cruce fue terco en el error y no rectificó, equivocó a todos. Así entraron todos por el mismo lado. Menos mal, porque si llega a rectificar, la que se podía liar. El atleta que más veces ganó esta prueba fue mi amigo y compañero de clase José Luis Zarza, con 3 victorias y un mejor crono de 1:08:22. Voy a dar unos datos de los corredores locales, tanto de Rota como de Chipiona. Empezaré por aquí, por los de Rota. Según los datos que obran en nuestro poder, y si hay algún error le echaremos la culpa a los servicios de documentación, hay una dura pugna, pues están Daniel Morenati Sánchez con 6 victorias y Jesús Elices Márquez y Moisés Bejarano García de Quirós con 5 victorias cada uno. Como todavía son mozos, se pueden pelear entre ellos todavía. Los mejores tiempos los tienen Dani Morenati con 1:09:13 en el año 97 y Moisés Bejarano con 1:09:34 en el año 96 y 1:10:41 en el año 2007. En cuanto a los atletas de Chipiona, el más destacado es Francisco Rodríguez Guisado con 7 victorias. Alfredo Sánchez Zarazaga con 4 y con 3 victorias cada uno están Juan Antonio Rodríguez Martínez, Adán Mellado González y Juan Luis García Fuentes. Mejores tiempos en el año 95. Juan Antonio Rodríguez Martínez con 1:13:39. Y en el año 96 el mismo corredor con 1:14:28. Y ya en este siglo, en el año 11, Alfredo Sánchez Zarazaga con 1:14:52. Y otro dato que no es baladí. En el año 2008 ocurrió un hecho sin precedentes, pues el mismo corredor ganó la clasificación local y la general. Ese corredor fue el atleta roteño del barrio del Molino, Javier Arana Martín Arroyo. En cuanto a las féminas, los mejores tiempos fueron para la atleta portuguesa Cándida Almeida, en el año 93, con 1:17:59. Y en el año 94, con 1:18:00, un segundo de diferencia. Se ve que le daba igual el sentido del recorrido, Rota Chipiona que Chipiona Rota. Y después, nuestra querida Elena Aparicio, en el año 97, con 1:21:37. El atleta que más veces ganó la carrera fue precisamente Elena, 4 veces. En cuanto a las atletas locales de Chipiona, tenemos los datos de María del Carmen León Lorenzo, quien ganó la prueba como local 4 veces, entre los años 95 y 99, y María de los Ángeles Ladrón de Guevara, que lleva ganando ininterrumpidamente desde el año 2007, y todavía es joven para seguir ganando. Mejores tiempos. Los 3 mejores tiempos los tiene precisamente María de los Ángeles, que el año pasado hizo 1:35:30. Pero bueno, me ha chivado un pajarito que la carrera tiene unos cuantos cientos de metros menos. En Rota, destacar a Ana Salas Alcedo y a Rosana McCarthy, que ganaron como local 3 veces cada una.
Los mejores tiempos corresponden a Mónica Ortiz Fernández en el año 2000 con 1 hora 31 minutos y 23 segundos y a Gema Neva Castellano con 1 hora 36 minutos y 48 segundos en el año 96. Como últimos datos, a destacar que la mayor participación correspondió al año 2000 con 441 corredores y 31 corredoras. Y que en la primera edición, allá por el año 86, participaron 85 hombres y 3 mujeres. ¿Y este año? Pues veremos la participación, pero sí es cierto que al estar incluida la prueba dentro del circuito provincial de medias maratones, es posible que aumente, y ojalá sea de manera considerable. Pero en un ámbito geográfico cercano vamos a coincidir con otras carreras, así que veremos. ¿Y el recorrido de este año? Para los veteranos será más o menos el conocido, no habrá grandes diferencias, sorpresas, pero para los debutantes simplemente espectacular, y hasta es posible que lleguéis a pensar que Rota está cerca de Chipiona. Así que ya sabéis, el día 6 de abril sobre las 10 horas de una soleada mañana primaveral y con ligero viento de poniente, saldremos del Parque Blas Infante de Chipiona. Y después de recorrer algunas calles de su bello casco urbano, iremos hacia Costa Ballena, donde recorreremos sus bonitas zonas ajardinadas. Y ya dentro del término municipal de Rota y después de un llevadero recorrido costero, entraremos en su núcleo urbano para terminar en la calle Veracruz, esquina con la Plaza de Andalucía, donde estará situada la meta. Y allí, entre aplausos, sentiréis esa íntima satisfacción del deber cumplido. Y después ya, en la Plaza de España, nos convertiremos en los seres más pesados del mundo, al contar y recontar cada kilómetro a quien nos quiera escuchar. Yo no seré el único, ¿eh? Y bueno, ya hemos llegado a la meta, otra edición más. Lo único que queda ya es la carrera en sí, como única protagonista. Y como homenaje, hemos realizado un vídeo. Un vídeo donde en poco más de 10 minutos conoceremos su historia, su nacimiento, sus primeros años, su evolución, hasta llegar al momento actual, simbolizada por los debuts de 2 atletas, uno talludito y otro jovencito, que nos permiten vislumbrar su futuro con moderado optimismo. Dejémosla envejecer con nosotros. Gracias, Manuel, Juan Emilio, Manny, Tony, gracias. Felices, Guisado, Pepe Leñero, agradecido. Gracias a todos. Bueno, después de esta presentación de José Luis Sotelino, vamos a proceder a ver el vídeo que nos han preparado este año sobre la media maratón. ¿Qué pasa? Aquí andamos. ¿Tú qué? Nada, pues yo aquí tomando café, ¿y tú? Yo de gestiones para la media maratón. ¿Tú qué voy a hacer? Yo, ¿para qué voy a venir yo a Rota? Hombre, que no sea... A ver los amigos, ¿no? A ver los amigos también. Aunque los amigos, tú sabes... Hay de todo, ¿no? Hay de todo. Puedo preciarme de tener muy buenos amigos en Rota. Entre los que te encuentras tú, aunque alguna vez... Choca porque así siempre, no alguna vez, pero siempre... No pasa nada. Pero son más de 30 años, ¿no? 30 años. El año que viene se harán 30 años de la media maratón, de que nos conocemos más o menos, con Lobato, Lobero, Manolín, toda esa gente. El Niti, mucha gente, Chicho, vamos, mucha gente que... Barrilete también y demás, un montón de gente. Uno de nuestro club también, es justo recordarlo, que incluso se han quedado ya en el camino, ya no en el camino de correr, en el camino incluso hasta de la vida, se han quedado. Yo recuerdo al cuñado de Lobato, a Tobalo, que venía con nosotros, sí, siempre. Sí, un corredor, Currito también se quedó en el camino. ¿Esa es la vida? ¿Esa no es? Vida. Teníamos flequillo, ya no tenemos. No. ¿Y ha venido para Emilio? ¿Solo ha venido? No, ha venido conmigo uno de los debutantes, un chavalito joven que está empezando, lleva un año así corriendo. Vamos, y tiene buen pronóstico, yo espero que lo haga bien. Carrera, sí. ¿No? Se llama Antonio Caro. Antonio. Caro. Buenas, ¿qué hay? Hola, ¿qué pasa? Antonio. ¿Qué tal? Manuel. Aquí estamos. Antonio. Conozco a tu padre lo sabe. Sí, lo sabe, ¿verdad?
Tu padre cuando estaba él hablaba yo mucho de correr y decía, algún día me tiene que ponerme a correr, beba. Pero no te ha puesto. Trata de dar testigo a ti. Mejor, ya yo no. Te ha dado un buen testigo. Este muchacho ha nacido ya después de la media maratón. Es más joven la media maratón, del año 91. Ya la cuarta, la que ya la habíamos inventado nosotros. Pero este año está fuerte, ¿no? ¿Está últimamente está entrando bien o qué? Sí, la verdad que últimamente estoy haciendo buenos tiempos. Empecé a correr por perder peso, que fue uno de los mis récords que yo quería conseguir. Y una vez después, pues ya debuté por primera vez, 28 de febrero allí en Chipiona, y ya pues no he dejado de entrenarme y correr. Y... Aquí hay gente de deporte. Por aquí, ¿qué tal? ¿Te va a animar por fin a correrla? ¿Estás atrevido? Lo hiciste esto, ya sabes cómo es. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, hola, Antonio. ¿Qué tal? Me han dicho que vais a hacer la carrerita ahora de Rota Chipiona, ¿no? La Chipiona Rota. Este año acaba en Rota. Este año acaba en Rota. Yo voy a tener un problema para eso. ¿Cómo hago yo para aparcar el coche allí en Chipiona? Allí hay aparcamiento. Pero no, escucha, pero mejor lo dejo a la mitad de camino. No. Vete en el autobús. El autobús es lo mejor. Es que eso no me habéis explicado esa batalla. Yo es mi primera carrerita ya, y no tengo ni idea de eso. Eso es lo que menos problema tiene. Tú el problema que tienes en salir corriendo y seguir corriendo. En lo demás ya se encarga. Lo que voy a tener que hacer es eso. Aparco en Costa Ballena y así se me canso a mitad de camino. ¿Mm? No, coge el bus y te tienes que venir. Y termina. Termina. Digo, me sorprende un poco que Antonio esté, lo conozco desde chico y no me sorprende en él, porque lo he visto ya corriendo por ahí. En mí prácticamente se podría decir que así estoy en mi ocaso deportivo, esperemos que sea más que deportivo, aunque a mí me van a tener que echar de las carreras, pero me sorprende que tú a tu edad ya así avanzada vayas a debutar. No, yo verás, yo empezar, yo llevo montones de años ya corriendo, pero yo nunca me he dedicado ni me ha dado tampoco por competir ni hacer una carrera así tampoco. Es lo que le comentaba antes Antonio, yo llevo corriendo muchísimos años ya también, pero ya te digo, a nivel de competir y de eso jamás se me ha dado. Y bueno, a mí me habíais hablado vosotros de Javier Arana. Y digo yo, ¿por qué no va a ser este mi año y gano yo el segundo roteño? Bueno, roteño. Mira, 22 años y no va de botellona, ¿o sí va? Poquito, ¿no? Poquito, a ti te lo va a contar. A mí me lo va a decir. No, hombre, no, pero que se está baqueteando, está currando, tiene buenas sensaciones, una alimentación adecuada, correcto. Ha cogido su vida y la pone en orden, eso es muy importante. Sí, con esa edad la verdad es que... Es muy complicado sacar tiempo y además y el tiempo emplearlo convenientemente. Los amigos tiran más siempre. Los amigos, y las amigas. De las amistades donde las tengas también, porque si le gusta mucho el deporte a tus amigos también... La verdad que no, que mis amigos de ir por ahí, esto no corre ninguno, sino empecé... Me costó trabajo sacar tiempo porque el trabajo y... Y eso la verdad que cuesta... Hombre, claro, sí, claro. Y más a vuestra edad, eso. Y más el sacrificio de no fallar ni un día de entrenamiento y procurar de siempre intentar mejorar. Te duelen mucho las piernas después de los entrenamientos y... Ha cambiado esto, de la primera presentación. La primera presentación la hice yo en el castillo con una luz ahí muy amarilla, muy oscura. 3 o 4, todo el mundo cortado. Fue una innovación, aquí la hicimos en el castillo. Con una luz de 25 vatios. Y por la noche. Menos mal que entonces tenía vista y por lo menos podía leer. Ahora sería imposible, ahora tenía que poner una linterna. Pero fue simpático. Rompimos los esquemas en Rota de hacer una presentación de una carrera, de bueno, intentar de hacer algo grande y bonito. Hombre, es que hace 28 años, porque este es el 29, hace 28 años aquí tenía que ser. Poca gente al corría, no es como ahora que ahora hay muchísima el gente. El primer año terminamos 85, un día de levante brutal. Había y resulta que cuando salimos de Chipiona 15 minutos más tarde porque había un entierro y cuando llegamos aquí había otro. No lo pillamos por otros 15 minutos, eso que si hubiéramos salido a tiempo nos pillan los dos, menos mal que salimos 15 minutos no pilló ninguno. Terminaron 85 personas, Manuel Camacho fue el primero. Y pensar en lo fácil que era en aquel momento, la organización de un evento de como... Sí, con un folio, ¿no? Y ahora cada vez más difícil.
Yo recuerdo que la media maratón, nos ocurrió la idea de hacer una carrera entre Rota y Scipiona. Al principio no era media maratón. Dijimos, una carrera entre Rota y Scipiona, pero había muy buen rollo entre los dos. Y yo, o por ello por mí, porque fuimos los dos pioneros, pues surgió la palabra media maratón. Y creo que fue en el campo fútbol del Rota, hablando allí, ¿no? Que viniste tú al fútbol o algo de eso. Sí, yo no recuerdo exactamente qué. Me parece a mí que coincidimos y fuimos a correr la de Morón Aral, que había, era... que tiene una edición más que nosotros, y a partir de ahí decidimos, en vez de 17, 18 kilómetros, sacamos media maratón. Y somos la segunda de Andalucía. Morón Aral fueron los primeros, luego salimos nosotros, y al año siguiente salió la de Cádiz San Fernando. Y que una dos pueblos que sea tan llana y eso, yo creo que aquí se hacen, la gente hace muy buenas marcas, ¿no? La gente sí, está sí. contento en general. Normalmente, sí. Hasta este año me toca a mí hacer la peor. No pasa nada, sí, la cuestión de... Es acabarla. Es acabar, el primer año, el debutante, el objetivo debe ser acabar y corre más con cabeza que con los pies. Esa es la mejor meta que te puede poner, acabarla en principio, no sé tampoco cómo está. Yo creo que para terminarla es la primera meta, y para el año siguiente, que no sea una meta nada más, ya tiene para el año que viene. También es bonito competir contigo mismo, porque competir con la cabeza, pues la verdad que no está a la altura del corredor popular, pero competir contigo mismo, y después cuando ya tú vayas, compita varias veces, ya tienes tu propia carrera. El de atrás, el de adelante, esa gente te olvida que van en otro mundo, pero tiene a mí, o tiene a aquel, o tiene al otro, tiene tu propia carrera y compite igual que el primero, ¿eh? Y tiene las mismas sensaciones de querer ganar, de no caerte, en fin, de todas esas cosas. ¿Te acuerdas cuando llegó el Moro allí por la mañana, cuando estaba ya todo para salir a carrera más o menos? Y yo, venía el tío con la eso en la mano, pues yo vengo a inscribirme, bueno, ya que está cerrada las inscripciones, ¿no? Es que yo vengo a inscribirme, y dijo una cosa muy importante, y a ganar. Unas pocas zorritas sin suerte allí, vengo a una pinta muy rara, vengo a inscribirme y a ganar. Pues sí, se inscribió y ganó. Y dejó el récord en 1-4. Y dejó el récord no hay 1-4. Quien puede con él. O sea, que venía a ganar, pero... Venía a ganar y luego fue el que en la Olimpiada de Londres ganó el maratón. O sea, ¿qué pasó? Empezó aquí con 18, 19 años, aquí vino muy joven, empezando su carrera deportiva. Y ganó sin ningún problema, le hizo un marcón, vamos, de hecho no sé, se ha batido, es el récord masculino. El año 94, ya hacen 20 años. 20, es cierto. 20 años. Y de esa época había muy buenas marcas, había que agarrar a 1.08, 1.09 sí. para estar en el podium. Sí. Y las mujeres por debajo de 1.20, 1.16, 1.17 tenía Candida Almeida en esa época. Ya luego empezaron con las niñas de San Fernando. También con los americanos también había las primeras ediciones. Había una participación muy bonita de ellos, entraba muy bien. Los que corrían aquí, no sé si fuera también por el rollo ese de ese sentimiento, esa filosofía de deportista, se integraba muy bien. Y era, yo me acuerdo de Wendy Fla, la cola, eso sí. Me acuerdo del marido, Robert Fla, se llamaban los dos igual, este era eso. De Randy Salve. Que ese era, quedó segundo, siempre, tercero, siempre quedaba muy bien. Siempre estaba nunca arriba, ganó, ¿no? Pero siempre corría muy bien, muy bien. También un tal Muffy, que era piloto de americano, también se integraba, yo me acuerdo perfectamente de él. Había mucha gente que participaba y además se integraba mucho. Creo que la primera que nos trajeron el reloj para nuestra... Eso fueron ellos. Sí, el reloj del tiempo, sí, lo trajeron ellos, lo colocaron la primera vez. Primera vez siempre, la primera vez. Ya después de una cosa normal, pero en aquel momento la gente le daba aquello un protagonismo. Sí, fue Robert Fly que lo puso las dos primeras veces. Cuando la primera que fue meta aquí en Rota y la segunda que fue meta en Scipiona. Aquí Antonio, no sé si Juan Emilio tiene esperanza en ti o busca la esperanza, porque vamos a hacer 29 ediciones y el único ganado de los dos pueblos, en que hace una vez, pero ha sido un roteño, ¿eh? Un roteño, tuvimos en la... el orgullo y la suerte de que Canales se estuviera arriba. El Scipiona no se ha quedado ahí atrás. De momento la aspiración no es ganar la prueba, sino seguir manteniendo el mayor porcentaje por un número de población, sí, densidad de población, sí. de corredores. Esto está muy que bien. Eso sí está, lo esto tenemos está muy nosotros. Yo cuando participo, bastante, yo digo, para participar es mejor, pero ganar la hostia. La prueba esta, lo único que hace falta es que la gente, el pueblo,
aquí en la meta esté la gente de Rota ese domingo, porque es muy importante de que en los últimos metros la gente te dé el empujoncillo ese que tú necesitas y ese aliento, ese ánimo y eso. Está bien, vamos, yo... Por ejemplo, ahora tú me comentabais que cuando empezó la primera edición erais 85, 90 los que os habéis apuntado. Ya te digo, yo no suelo seguirlo tampoco mucho y no... Pero ¿cuánta gente es la que está, por ejemplo, el año pasado? ¿Cuánta gente se inscribió? 379 terminaron el año pasado. Nosotros este año aspiramos a sobrepasar los 400. Ojalá. Sí, sí es verdad, sí es verdad. Desde mi punto de vista me parece que es una asignatura pendiente de la media... motivo, no lo sé, pero que no termina, ha estado varios años muy cerca de explotar y sobrepasar la barrera de los 500 con amplitud, pero no, ahí no sé qué pasa, se queda ahí. Hay razones de peso. Es que 21 kilómetros son 21 kilómetros. No, no es eso. Tiene que ver con los 21 kilómetros, las razones de peso tienen que ver con que nosotros buscamos siempre el primer... el último domingo de marzo o el primer domingo de abril y no nos movemos de esa fecha, y hay gente que, sabiendo que nosotros tenemos esa prueba, han metido pruebas ahí con 10, 12 kilómetros que cuesta menos trabajo. Ese mismo día tenemos la provincia de Cádiz una prueba de 9 kilómetros y la nuestra está anunciada desde hace 29 años de que el último domingo es... El último domingo de marzo hay otra media maratón aquí a menos de 20 kilómetros donde estamos nosotros. El mismo día 6 que nosotros tenemos convocada la carrera nuestra, está la de Málaga, hay una en Lucena, en Córdoba, y hay otra en Morón Aral, que antes estaba en febrero, luego pasa a diciembre y ahora está otra vez en la misma fecha que nosotros. Eso recorta a la gente de Sevilla que van a venir y pues se van allí. Claro, es que la competencia es brutal y ahí estamos. Y nosotros lo que es difícil es mantener los 400 ahí sin que nadie te los toque. Sí, sí, sí. Bueno, Emilio, digo, recordando como recordábamos el castillo ahí, la luz amarilla de 15 vatios, yo qué sé, parece una vela y todas esas cosas. Digo, esta es la 29, ¿no? Digo, este año quién va a hacer la eso, porque para el año que viene la quiero yo, la presentación. No. El año que viene. El año que viene va a ser campeonato de Andalucía y hombre, aquí está. Este es el 29. Mejor el año que viene. El año que viene lo vamos a hacer como mano a mano. ¿Vale? Un mano a mano. Eso. Hombre, yo creo que no, sinceramente creo que nos merecemos, ¿no? Sí, y además para el año que viene vamos a intentar que sea campeonato de Andalucía de media maratón. Vale. Con meta en Chipiona, ya que esto no lo puede tener Rota. No, no puede ser. No, pero para dejarlo claro, ¿sí? ¿Quién es más bonito, Rota o Chipiona? La ballena, que está en medio. A continuación, después de ver este vídeo simpático, vamos a proceder al descubrimiento del cartel de la presentación de esta 29ª media maratón Costa de la Luz, Chipiona Rota. Le pedimos por favor la presencia del diputado provincial, don José Marmolejo, por favor, para descubrir el cartel, y Francisco Corbeto Carrasco, por favor, delegado de deporte del Ayuntamiento de Rota. El autor es Manolo Barba, como todos los años, y aquí tenemos este magnífico cartel. Ahora rogaría la presencia aquí, por favor, del diputado provincial que se encuentra con nosotros, Juan José Marmolejo Martínez. También, por favor, de Francisco Corbeto Carrasco, delegado de deporte del Ayuntamiento de Rota. Agustín Lorenzo Morales, concejal delegado de deporte del Ayuntamiento de Chipiona. Juan Emilio Junquero García, presidente del Club Atletismo Chipiona. Y José Lobato Martiniño, presidente de la Peña 2. Para comenzar, nos va a dirigir unas palabras José Lobato Martín Niño, presidente de la Peña 2. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Y empezamos, digamos, lo que es la presentación nuestra o de la mesa con vista a ustedes, ¿no? En primer lugar, y aparte de agradecer vuestra asistencia, agradezco a Sotelino la
semblanza que he hecho de la media maratón, la verdad que es histórica, ¿no? Después de tantísimos años, ha hecho una recopilación de detalles y de clasificaciones que me ha asombrado, ¿no? Esperaba yo el buen trabajo que has hecho, Sotelino. Muchas gracias, ¿eh? Tengo también que agradecer a Manolo Barba, como siempre, su colaboración desinteresada después de tantísimos años, sigue ahí en la brecha y esperemos que por muchos años. Manolo, gracias. Quiero acordarme en esta edición, a nivel de ayuntamiento, de todos los delegados que han colaborado con nosotros, con la Peña Dosa y con el Club Atletismo en Rota, empezando por Rafael, que fue el primero, y hasta Paco, pasando por una etcétera de ellos, ¿no? Con Manolo, con Monte, Juan Monte, en fin, ha habido tantos que todos, cada uno, han hecho lo que han podido y lo que ha estado en su mano para engrandecer la media maratón, y estamos donde estamos gracias a ellos y también a los gerentes de estos años también del Patronato de Deporte, empezando por Valentín Gago, que fue el pionero y en el cual yo particularmente le tengo que agradecer muchísimas cosas, porque de él aprendí bastante, ¿no?, a nivel organizativo. Entonces, desde aquí yo tengo un recuerdo para él referente a los gerentes. Después ya Antonio, Víctor también está con nosotros. Muchísimas gracias a todos. Una persona que no puedo olvidarme de ella, porque sería ingrato por mi parte, que es Chispa, ¿no? Tengo yo particularmente que agradecerle muchísimo, y entonces yo aquí estoy para públicamente agradecerle a través de la media maratón el trabajo que desarrolla con nosotros, y de nuevo le doy las gracias. Todas las colaboraciones que tenemos referente al personal, porque ese día necesitamos mucha gente, necesitamos mucho personal, y ahí están socios y no socios, ¿no? Están todos ahí. En el día de la prueba, antes estamos trabajando nosotros, reuniones, etcétera, etcétera, pero ese día tenemos una cantidad de gente ahí que no se aburren porque ven el trabajo bien hecho, y al ver el trabajo bien hecho están siempre al lado de nosotros. También gracias para ello, ¿no? Y nada más, una cosa muy importante, aparte de agradecer a Protección Civil también su colaboración desinteresada también a través del patronato, pues a mí me gustaría que, como se ha dicho ahí anteriormente, que ese día en la meta y por las calles, pues hubiera muchísima gente, ¿no?, aplaudiendo. Y lo más importante de todo, que es la participación. Agradecerle a todos los que vienen, su participación. Los de Rota, los de Chipiona, se sobreentiende que es su carrera, ¿no? La carrera no la nuestra, la suya. Pero los de afuera, pues muchísimas gracias por venir. Y nada más, y muchísimas noches. Muy buenas noches y hasta pronto. A continuación nos va a dirigir unas palabras Juan Emilio Junquero García, presidente del Atletismo Chipiona. Autoridades, amigas, amigos, yo ya he hablado mucho en el vídeo y he hecho ahí eso, y quiero agradecerle Mandacarayo, José Luis, Ya sé que Mondaría, además de tener buena agua, tiene gente que investiga y trabaja. Gracias por tu trabajo. Y a Leñero Spielberg, pues le tengo que darle también la felicitación por el excelente montaje que ha hecho. Fue en tono distendido y buscando la anécdota. Yo no voy a hablar más, voy a darle la bienvenida a la Peña Ciclista Montano de Rota, que este año se incorpora junto con Capitán Pedal en servicio de orden en la carrera, y esperemos que lo hagan como lo han venido haciendo los años anteriores. La agrupación de Chipiona, este año también se incorpora a los de Rota. La prueba nació como un vínculo de unión y no hay eso, sino todo lo contrario, cada vez vamos a más. Yo me gustaría que hubiera mucha más gente de Rota y de Chipiona en la prueba, porque hay mucha gente que entrena y no se atreve a dar el paso. Ánimo y para adelante.
Y nada más, gracias por asistir y a ver si la 30 conseguimos que sea campeonato de Andalucía, de verdad, ese será un empeño que tenemos que poner tanto los dos clubes como las autoridades. Y por supuesto darle también la bienvenida a la Diputación Provincial, aunque es casi siempre, casi todos los años, ha colaborado con nosotros, pero ya este año, integrándonos en el circuito, hemos sido la única prueba de ciudades menores que ha entrado. Todas las demás son de ciudades de 60, 70, 80 mil habitantes. Nosotros nos hemos metido ahí con menos población, pero con muchísima más tradición que cualquiera de esas ciudades. Gracias a todos por estar aquí. A continuación nos dirige la palabra a Agustín Lorenzo Morales, el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Chipión. Bueno, buenas noches a todos. Yo creo que prácticamente está dicho casi todo lo que había que decir sobre la prueba. Nosotros desde la Delegación de Deportes, sobre todo lo que queremos agradecer es a todos a esos voluntarios. Ya ha mencionado algunos, Juan Emilio, como es el Capitán Pedales, en el caso de Chipiona, o también está el Club de Amigos de la Naturaleza de Scipioni, el CANS, que siempre colabora en todas las carreras que realiza y que organiza tanto la delegación como el Club Atletismo. Sobre todo agradecer a los dos clubes, que son los que realmente hacen que esta prueba sea posible, ya que las administraciones pues estamos aquí simplemente para colaborar, como ha dicho Juan Emilio, este año pues con la incorporación ya más a fondo de la Diputación, que aunque siempre colabora, pues este año ha iniciado este primer circuito de medias maratones. Y pues desde aquí queremos mostrar nuestro más decidido apoyo a que el año que viene pues se pueda conseguir ese campeonato de Andalucía, que desde el Ayuntamiento de Chipiona y evidentemente también lo tendrá desde el Derrota, y esperemos que la Diputación apueste fuerte porque podamos traer ese primer campeonato. Simplemente eso, agradeceros a todos vuestra presencia y que haya una buena carrera. Desde ambas delegaciones también pues vamos a intentar que este año haya poniente para que se puedan batir las marcas. Muchas gracias. A continuación nos dirigimos las palabras el delegado de deporte del Ayuntamiento de Rota, don Francisco Corbeto Carraco. Buenas noches. Juan José Marmolejo, diputado provincial de Deporte. Agustín, presidente, compañero de corporación, deportistas, señoras, señores, buenas noches. Para mí, como delegado de deporte, este año son 29ª edición de la media maratón. Es un reto, ¿no? Es un reto porque siempre, como ha dicho los anteriores que me acompañan en la mesa, pues hay un trabajo detrás de muchos años, de muchas empresas, de muchas entidades, pero siempre se ha sostenido. Esto ha sido cuatro patas, que ha sido los dos clubes de atletismo, más los dos ayuntamientos, que ninguno por encima del otro, que han luchado por esta prueba, ¿no? Y por eso somos la más veterana de la provincia de Cádiz, porque hemos ido con un pueblo hermano que es Chipiona, pero detrás muchas empresas, muchos deportistas y un trabajo de todo el mundo para que esto se siga manteniendo. No llegamos a grandes marcas, pero sí nos mantenemos, como ha dicho Juan Emilio, y el trabajo de Sotelino de investigación en la presentación, en los 400, todas las pruebas. Y eso quiere decir que hay un trabajo. Agradecer la presentación que ha hecho, ese trabajo de investigación de tantos años y de tantas marcas. A Barba, de nuevo, cada día, cada año te supera en el cartel. Es difícil, pero ahí está, cada año es más bonito. Para el año que viene tiene un reto con la 30 edición. Y un reto que le vamos a dar aquí a Juan José, delegado, porque todo el mundo quiere mejorar la prueba. Bienvenido a la prueba, la Diputación, la quinta pata que falta. Esperemos
siempre habéis colaborado, pero este año aún más, metiéndola en el circuito, que sea para bien y que dure muchos años, y el reto lo tiene encima de la mesa para que nos ayude para que para el año que viene la media maratón sea del Campeonato de Andalucía. También resaltar un poco la labor de la Peña Doza, no solamente en el aspecto deportivo, sino durante este año, en los tiempos que corre de crisis, la colaboración que tiene con todas las asociaciones y organizando acontecimientos deportivos benéficos para los más necesitados. Gracias a usted y a toda tu peña por estos actos que dignifica esta peña el trabajo, no solo deportivo, sino en lo social. Muchas gracias por vuestra asistencia y nada más. Nos vemos, y como han pedido los demás, pues nos vemos en la media maratón el 6 de abril apoyando a los deportistas de Roteño, Chipionero y de toda la provincia y de Andalucía que nos acompañan. A continuación, para cerrar el turno de palabra, nos va a dirigir las palabras el diputado provincial, don José Manuel. Sí, buenas noches. Si normalmente el que habla al último tiene poco ya que decir, porque ya se ha dicho, aquí después de la gran presentación que hemos tenido, con el vídeo que se ha puesto, más lo que han estado hablando, dígame usted ahora yo qué podría decir, porque ya aquí casi lo que queda sería buenas noches y muchas gracias por su presencia. Pero bueno, ya que se ha hecho el agradecimiento a la Diputación, quiero decir que en cualquier caso el agradecimiento tiene que ser por parte de la Diputación al Ayuntamiento de Rota, al Ayuntamiento de Chipiona, a la Peña de Atletismo de Chipiona y a la Peña Dosa de Rota. Por una sencilla razón, porque desde el Servicio de Deportes nuestra idea siempre ha sido la de promocionar el deporte y estar con todos los clubes, con los ayuntamientos dentro de las posibilidades para promocionar el deporte. Y a través de promocionar el deporte estamos promocionando nuestras ciudades, nuestros municipios, estamos promocionando también la provincia con hábitos saludables y educando en valores sobre todo, y eso saben mucho el Club de Atletismo de Chipiona y la Peña Dosa de Rota. Esa era nuestra idea. Y entonces, como los clubes aprietan mucho en esta provincia, los de Chipiona, los de Rota, los de Cádiz, los de cualquier punto de la provincia, en atletismo cada vez se iban saliendo muchas más carreras populares, medias maratón, triatlón, duatlones, carreras de montaña. Y entonces la idea que surgió fue el intentar aglutinarlas en distintos circuitos de forma que no solamente ya para atletas locales, sino para atletas de otros municipios de la provincia o de fuera de la provincia, de Andalucía, o como pudo ocurrir el año pasado con atletas que vinieron desde el Ferrol, de allí de Galicia, que serían casi paisanos de Sotelino. Y entonces con esa idea, como decía al principio, pues con la que nace. ¿Y con ellos qué intentamos? Pues una cosa muy sencilla. Aparte de las relaciones personales que, como se puedan ver entre los distintos deportistas, y yo creo que hoy una buena muestra de esto, que atletas de Chipiona, de Rota, pues son ya compañeros, amigos, hasta hacen vídeos y esas cosas. Entonces, eso es hacerlo a una mayor escala. También, ¿qué intentamos con ellos? Pues fidelizar al atleta, a la persona que venga a correr, intentar que se incorpore en ese circuito y que corra pues las distintas carreras que se van a incorporar dentro de ellas. Con lo cual, en ese sentido, también se le da una mayor relevancia, y quiero decir relevancia, no calidad, porque después de 29 años, como tenga esta media maratón, evidentemente no vamos a venir nosotros a decir que la vamos a dotar de más calidad, sino en cualquier caso lo que queremos es intentar reforzarla en el sentido de que se esté manteniendo como mínimo otros 29 años. No por la ayuda nuestra, porque eso es seguro que si Juan Emilio y de la Peña Dosa, Loato, estuvieran, pues estos seguirían 29 y 40 y 50 años más. Con lo cual, nosotros en ese sentido lo que sí pretendemos en un momento dado es establecerla como un calendario dentro de la provincia de Cádiz, un calendario deportivo que sea atractivo a cualquier deportista,
en este caso de la media maratón, para que pueda inscribirse y esté dentro de ese circuito durante esas 5 pruebas que se van a realizar. Que es cierto, esta es la única prueba que está incorporada en el circuito de medias maratones, que es de 2 poblaciones inferiores a 50.000 habitantes, pero también hay que decir, por otro lado, que es la prueba señera de la media maratón en nuestra provincia de Cádiz, con lo cual yo creo que no ha sido ningún tipo de favor que se le ha hecho por Diputación, sino que en cualquier caso se ha incorporado en este circuito por derecho propio y porque se lo merecía, con que en ese sentido el agradecimiento, como decía al principio, tenía que ser nuestro hacia vosotros. Yo no quiero ya entreteneros más en este sentido. El día 6 de abril está ahí. Yo esta mañana hablaba con Paco y le decía que a lo mejor me parecía que habíamos presentado con antelación, porque es que el lunes se presentó la hora media maratón, de la que también se ha hecho referencia aquí, que es la Bahía de Cádiz entre San Fernando y Cádiz. Y dentro de un mes, el día 6 de abril, pues esperemos que este año, con esa pequeña ayuda que podamos hacer, si cabe más por parte de Diputación, pues que se llegue, como decía Juan Emilio, a intentar superar esos 400 atletas. Yo creo que pudiéramos incluso superarlo mucho más, y estamos todos convocados. Algunos iremos de forma pasiva, somos deportistas pasivos, que vamos a ver y disfrutar con el deporte que vayan realizando los deportistas activos, que son en definitiva los que van a tener que correr, que sufrir, y que al final llegarán a la meta y verán esa recompensa, muchas veces no a nivel general, sino más bien personal, de decir, he hecho una media maratón, he corrido estos 21 y pico de kilómetros, la he terminado, y el año que viene, como se ha dicho ya en el vídeo, competiré contra mí otra vez e intentar superarme en esta prueba, porque en definitiva el deporte es como la vida, es superación día a día, trabajo, sacrificio y esfuerzo, y la recompensa final pues se tiene cuando se cruza esa línea de meta. Muchas gracias. Bueno, a continuación los dos presidentes de los clubes van a hacer entrega de un cartel conmemorativo al autor del cartel. Juan Emilio, José Lobato, por favor. Manolo Barba, por favor. Y ahora, antes de terminar el acto, le voy a pasar la palabra de nuevo al presentador, a José Luis Sotelino, que quiere tener un pequeño acto aparte del que estamos haciendo. Bueno, pues queremos aprovechar esta ocasión para tener un sencillo y sentido acto de homenaje y recuerdo a la figura de Antonio Barrientos Bejarano, el Chispa. Y para ello los corredores de la Peña Dosa de Atletismo haremos entrega de una placa. Hacemos extensivo el reconocimiento de todos los deportistas roteños y, por supuesto, de todos los presentes. Recoge su hermano Eugenio. Lo veré, por favor.